Hoy voy a contarles la historia del primer rascacielos invisible del mundo. Parece un truco del mismísimo David Copperfield, pero esta impresionante torre de 450 metros de altura logrará esta ilusión óptica con un sofisticado sistema de cámaras y de pantallas LED de última tecnología. Sus diseñadores afirman que el objetivo primordial de este camuflaje camaleónico es no perturbar el paisaje de la ciudad. ¿Podrán conseguirlo? Esta es la historia. ¡Acción! Imponentes, aplastantes o arrogantes. Estos podrían ser algunos de los calificativos que ostentan los grandes rascacielos de la era moderna. Se levantan en una insaciable competencia de egos por alcanzar mayor altura y ostentar una arquitectura de diseño futurista con tecnología de última generación, algo que inevitablemente hace cambiar la imagen del mundo actual. De esta manera, es como el primer rascacielos invisible del mundo está en plena construcción y pronto será una realidad en el paisaje urbano de Seúl, la capital de Corea del Sur. Ubicado cerca del aeropuerto internacional de Incheon, en las afueras de la ciudad, esta maravilla arquitectónica llamada Tower Infinity contará con un dispositivo de camuflaje que podrá activarse y desactivarse a voluntad. Originalmente estaba prevista su finalización para el año 2014, pero el proyecto estuvo paralizado y recién en el año 2020 las autoridades urbanísticas coreanas le dieron el visto bueno a su construcción. Es por eso que la inauguración será recién en el año 2024. Tower Infinity se utilizará principalmente con fines de entretenimiento y ocio y contará con un cine 4D, restaurantes, un parque acuático, jardines paisajísticos y una de las plataformas de observación más altas del mundo. El plan urbanístico de sus alrededores contempla lagos profundos que permitirán la navegación de botes y la realización de diferentes deportes acuáticos. El diseño ultramoderno de su interior nos hará sentir que estamos dentro de una enorme nave espacial. Utilizando estabilizadas columnas simétricas que sostienen y al mismo tiempo atraviesan anchos corredores y balcones interiores, se logrará un espacio elegante y armonioso. Del mismo modo, y en contraste con la vegetación natural, los colores sólidos, el vidrio y el acero le darán al rascacielos un sello orgánico y acogedor. Tower Infinity fue diseñada por el estudio californiano GDS y está situada en una zona cercana al aeropuerto de la ciudad de Seúl. Gracias a su altura, desde la plataforma de observación se tendrán increíbles vistas del tráfico aéreo del aeropuerto. Y el rascacielos se convertirá en un punto de referencia visual para los pasajeros que arriben a la ciudad. Eso sí, siempre y cuando el sistema de invisibilidad no esté activado. ¿Pero cómo es eso de que puede hacerse invisible? Ahí les cuento. Pero antes, no se hagan ustedes los invisibles y suscríbanse al canal, así me ayudan a seguir creando contenido. Así podrán ser mis amigos y llamarme Ramírez. Para lograr este derroche de grandilocuencia arquitectónica que significa conseguir la inviabilidad, invisibilidad, invisibilidad, el rascacielos tendrá un sistema óptico de cámaras y de pantallas LED que cubrirán las fachadas. En total, contará con 18 cámaras de alta definición ubicadas estratégicamente que grabarán los alrededores y los proyectarán en la fachada del edificio. Las imágenes serán ajustadas, rotadas y unidas mediante un complejo proceso digital. Y todo esto se realizará en tiempo real gracias a un potente hardware de última tecnología. Tower Infinity tendrá 3 puntos de proyección principales que mostrarán directamente lo que está detrás de ellos. De esta manera se logrará el efecto de invisibilidad de la torre engañando al ojo humano. En un claro desafío a las leyes de gravedad, Tower Infinity muestra sutilmente la posición que tiene Corea del Sur del pelto al delto del mundo, Corea del Sur respecto al resto del mundo.
con una torre que tiene una presencia contundente y poderosa, y lo consigue justamente con el efecto contrario, haciéndola desaparecer. Si les gustó esta historia tanto como a mí, ya saben, suscribirse, campanita, pulgar arriba y todo lo demás. Nos leemos en los comentarios.